Buenos días, ¿qué tal? Yo soy el doctor Roberto Soto Suárez, residente de primer año del Servicio de Urología, de la especialidad en el Centro Médico del Bajío. El día de hoy, en esta transmisión, vamos a abordar precisamente el diagnóstico y etapaificación del cáncer de próstata. Reiterando que si llegase a haber alguna duda, no duden en ponerlo aquí en nuestras redes sociales y por este mismo medio lo vamos a estar eh, contestando. Sin más por el momento, espero que esta presentación sea de su agrado y vamos a dar eh, comienzo a esta presentación. Bueno, como manera de introducción, eh, la parte del de cáncer de próstata realmente rara vez causa síntomas en una etapa temprana. Precisamente la presencia de síntomas sugiere ya, como parte del abordaje diagnóstico, que el paciente se encuentra en una parte de una enfermedad localmente avanzada o metastásica. Por lo tanto, las manifestaciones del cáncer de próstata localmente avanzado pueden incluir aquellas que pudieran causar síntomas urinarios obstructivos como consecuencia de alguna causa de insuficiencia renal, una hematospermia, una disminución del volumen eyacular y en raras ocasiones puede producir eh, impotencia. Bueno, eh, dentro de las manifestaciones de enfermedad eh, metastásica se pueden incluir aquellas como puede ser el dolor óseo fracturas patológicas, anemia y edema de las extremidades inferiores y un poco menos frecuentes son aquellas eh, eh, síntomas o aquellas manifestaciones en los que podemos encontrar eh, fibrosis retroperitoneal maligna, eh, síndromes paraneoplásicos, coagulación intravascular diseminada y muy raras ocasiones parálisis. La enfermedad localmente avanzada y metastásica son presentaciones, como les decía anteriormente, muy poco comunes de, debido a que existe ya una detección generalizada, como puede ser aquellas pruebas como la detección con el antígeno prostático específico y la parte de la exploración física tan importante que es el examen dígito rectal. Un diagnóstico estológico de cáncer de próstata se realiza típicamente mediante la biopsia de próstata con aguja con guía, guiada por ultrasonido y, o puede ser también. Eh, llevada a cabo con eh, métodos de imagen como puede ser la resonancia magnética, y esto todavía muchísimo antes de que los pacientes lleguen a presentar algún tipo de sintomatología. Bueno, después de hacer un diagnóstico de cáncer de próstata, el objetivo de la estadificación es prácticamente la determinación precisa de la extensión de la enfermedad y por lo tanto eh, poder predecir el riesgo y así tomar las decisiones de manejo y el pronóstico. Además de que la, el nivel del antígeno prostático y el tacto rectal, además asociado a las características patológicas que nos reporten en el resultado de la biopsia, eh, nos, ya sea esto por el grado y el volumen, nos ayudan también, como les mencionaba, a tomar la parte de las decisiones dentro del manejo eh, del paciente. Los estudios de imagen también se pueden utilizar durante el proceso de estadificación para elaborar la extensión recorregional y o para descartar algún proceso metastásico que pudiera tener en ese momento al diagnóstico nuestro paciente. Bueno, eh, como conceptos generales hay que definir algunos para poder eh, tomar en cuenta eh, los siguientes temas. Eh, en cuanto al cribado o detección también llamado screening, se refiere a la prueba de la enfermedad en poblaciones sanas y asintomáticas, mientras que el diagnóstico es la identificación de la enfermedad entre individuos con signos o síntomas eh, de, de esto. El objetivo principal entre las pruebas de detección y... Y, y, y los objetivos es mejorar los resultados generales de salud mediante la identificación y el tratamiento de la enfermedad en una etapa más temprana. Durante la era previa eh, al antígeno. Prostático. Realmente la, la tasa de mortalidad por cáncer de próstata era muy elevada y actualmente ya con el antígeno prostático esta tasa se ha reducido hasta más del 40% y esto por llevado por programas de vigilancia epidemi epidemiológica y algunos estudios que se pueden llevar a cabo junto con una reducción del 75% en la proporción que se presentaba en los pacientes con enfermedad en un estadio más avanzado ya en el momento del diagnóstico. Eh, en cuanto a la detección, bueno, pues existen muchísimos eh, ensayos eh, para, para este tipo de, de situaciones. Realmente, por ejemplo, en este caso... Eh, eh, en este estudio que se llevó a cabo en el 2004 eh, se completó en el 2004 pero se llevó a cabo desde 1993 eh, donde sus conclusiones realmente llevan a cabo eh, importantes eh, responder importantes preguntas como qué valor de detección tiene eh, el antígeno prostático para el cáncer de próstata sí y que comparar la mortalidad en aquellos pacientes que se, hizo le, se les hizo el seguimiento uh, justamente a los 13 años que fue desde 1993 hasta el 2004 entonces, posteriormente a este tipo de estudios que fue el, eh, el PLCO, eh, se llevaron a cabo múltiples para comparar eh, la detección, si valía la pena, qué riesgos tenía, qué beneficios tenía. Bueno, en cuanto a la European Randomized Trail of Prostate o ERCPC, realmente se ha informado, como les mencionaba en el anterior, como el PLCO, que el cáncer de alto grado y enfermedad eh, localmente avanzada o metastásica eh, tienen una reducción con las pruebas de cribado. No fue hasta en el 2007 en, en donde Aust y sus colaboradores, además de Krusen-Quetter, informaron una reducción eh, del 21% en el cáncer de próstata que se llevaba a cabo específico de la mortalidad entre los pacientes que fueron examinados con antígeno prostático en comparación con los controles que se llevaban a los que no fueron cribados de estos. Y les decía que se llevó a cabo una mediana de 13 años de seguimiento. Eh, en comparación eh, más adelante... Eh, no hubo diferencias en la mortalidad por cáncer de próstata entre los pacientes que fueron examinados y los controles esto en el estudio anteriormente mencionado, que fue el PLCO y fue eh, Andreole y sus colaboradores donde lo, lo, lo precisaron. Realmente, estos ensayos aleatorizados enfatizan el potencial de sobrediagnóstico, sobre todo detección de cánceres que de otra manera no se hubieran detectado eh, de manera clínica y el sobretratamiento. De, que, de cáncer de próstata con exámenes de, de detección. Entonces, esta parte del sobretratamiento es especialmente preocupante entre los, entre los hombres, los pacientes mayores de 65 años, para quienes el tratamiento se asoció con un beneficio mínimo eh, en el caso de que eh, en un ensayo se lleve a cabo de manera televisada eh, en relación a la detección con el tratamiento o sobretratamiento o el, el, la espera vigilante de Walsh y bueno, eh, en el 2008, el, el US Preventive Services Tax Force Recommendation Statement concluyó que realmente la evidencia era insuficiente para evaluar el balance del beneficio y del cribado en los hombres menores de 75 años, mientras que el cribado no se recomendaba para hombres de 75 años o más. Entonces emitió posteriormente una recomendación porque este estudio fue publicado en el, en el 2000, hasta el 2017 y en el 2018 con una eh, recomendación grado C en donde se recomendaba la detección para pacientes hombres entre la edad de 55 a 69 años eh, de edad y ma mayor a esta edad, es decir, de 70 años o más ya no era un estudio que recomendaban. Entonces, señala que el mayor uso de la vigilancia activa, es decir, la observación con tratamiento selectivo diferido eh, para pacientes con bajo riesgo de cáncer de próstata, realmente ha reducido los riesgos asociados a aquellas medidas de detección que no fueran necesarias en pacientes en los que se espera una sobrevida menor a los 10 años y que esto en los estudios... En los últimos estudios ha ido cambiando, bueno, en los últimos cinco años de manera significativa, en donde las poblaciones de riesgo eh, y la esperanza de vida aumentada ha ido que este margen de detección se haya ampliado un poco más, siendo que hace unos cuantos años el margen era de cinco años, hasta la actualidad que el margen es hasta de diez años. Bueno, el, el American College of Preventive Medicine, eh, es decir, el colegio. Eh, estadounidense de medicina preventiva determinó que no hay evidencia suficiente para recomendar el, el cribado poblacional de rutina de antígeno prostático y examen digital rectal. Sin embargo, sugiere que los hombres deben recibir información sobre los beneficios y los daños para determinar una eh, adecuada decisión que se lleva a cabo de manera informada para poder llevar a cabo la detección. Posteriormente, la American Cancer Society eh, recomienda que los hombres con al menos una esperanza de vida de 10 años tengan la oportunidad de tomar una decisión con su proveedor de atención médica, en este caso eh, el, el servicio de urología, eh, a partir de los 50 años eh, que, que no presenten eh, ningún factor de riesgo y en aquellos pacientes en los que llegasen a presentar algún tipo de factor de riesgo, se puede llevar el screening de manera más temprana. Bueno, eh, anteriormente la, la AUR eh, recomendaba la detección anual de cáncer de próstata a partir de los 50 años de edad, esto para pacientes con un riesgo promedio y antes para aquellos con mayor riesgo, es decir, aquellos pacientes en los que se encontraban algún tipo de antecedente familiar positivo o que el paciente haya sido de raza negra. Eso fue eh, en el 2000, eh, anteriormente ya hasta el 2013. Eh, se emitió una pauta actualizada donde recomendaban la toma de decisiones de manera compartida sobre la detección en hombres de 55 a 69 años, es decir, aumentamos cinco años más de manera general a la población eh, de riesgo intermedio o menos para la detección o el screening. Posteriormente, la National Comprehensive Cancer Network recomienda iniciar una discusión de riesgo a beneficio y ofrecer pruebas de detección de antígeno de referencia a los 45 años de edad, con la frecuencia de las pruebas de seguimiento basadas en los resultados de esta prueba, es decir, se pueden hacer con intervalos de 1 a 4 años, dependientes de qué niveles de antígeno prostático hayan eh, tenido de manera inicial. Eh, de manera similar, las pautas del mes, Memorial Slow Kettering Cancer Center recomiendan realizar una prueba de antígeno de referencia entre los 45 y 49 años de edad, que coincide eh, de manera similar con lo mencionado anteriormente, y estos se usan estos datos para guiar eh, de manera rutinaria la detección. La Asociación Europea de Urología también re recomienda un enfoque adaptado al riesgo basado en el nivel inicial de, de antígeno. Esto para pacientes que se encuentran bien informados y una esperanza de vida que se encuentra de 10 a más años, hasta 15 años eh, posteriormente. Es por eso que les decía que no a todos los pacientes, dependiendo de, de qué recomendaciones de los grupos estamos hablando, eh, el nivel a, a partir de qué se, se va a hacer el tamizaje. Por ejemplo, si el nivel de antígeno es mayor de un nanogramo por mililitro a los 40 años de edad o mayor de dos nanogramos por mililitro a los 60 años de edad, el cribado debe realizarse a niveles de, o intervalos de dos años, mientras que pueden realizarse intervalos más largos de hasta ocho años eh, en pacientes con riesgos o niveles todavía aún más bajos. En general, eh, la edad adecuada para comenzar y suspender el screening y el intervalo apropiado entre, eh, entre estos seguirán realmente siendo un tema de debate a medida que se realicen posteriormente más estudios aleatorizados de manera adicional. Esto para abordar estas preguntas y que es logísticamente eh, poco probable que se lleven a cabo de esta manera. Por lo tanto, los hombres que se presenten para exámenes médicos periódicos deben conocer todo lo que les acabo de mencionar entre los beneficios y los riesgos que se puede llevar a cabo de la detección con antígeno prostático y esto para llevar a cabo un tratamiento o una detección oportuna. Eh, en cuanto al examen digital rectal, eh, ante la disponibilidad de que exista en el lugar donde nos encontremos pruebas para realizar eh, antígeno prostático y previo a esto, solamente se disponía precisamente de esta parte de la exploración física que es el examen digital rectal o el tacto eh, de próstata. Esto para la detección temprana del cáncer. El examen digital rectal solo tiene una reproducibilidad justa en manos de examinadores experimentados y no detecta una proporción sustancial de cánceres de manera temprana, por lo que se ha sugerido que el valor de este tipo de exploración para el screening eh, de antígeno prostático Menor de 3 nanogramos realmente es muy limitado. Debido a que el riesgo de cáncer de próstata entre los hombres con anomalías en el examen digital dextal y la simplicidad del examen, la mayoría de los urologos utilizan de manera conjunta el antígeno prostático y el examen para la detección de esta parte del cáncer de próstata. Además, la prueba de antígeno prostático mejora el valor predictivo positivo eh, del examen digital rectal entre los valores que oscilan entre el 4 y el 11% en hombres con niveles de antígeno de 0 a 2.9 y entre el 33 y el 83% en hombres con niveles de antígeno de 3 a 9.9 eh, nanogramos o incluso todavía más. En general, cuando las pruebas eh, de diagnóstico, en este caso el examen y el antígeno, se utilizan en la detección de, del cáncer, eh, sus tasas son todavía aún más altas que si se utilizaran de manera eh, individual. Entonces, por lo tanto, la recomendación es que se utilicen de manera eh, conjunta. En cuanto al antígeno prostático, hay que re recordar que este es un miembro de la familia de genes de la calicreína humana y se secreta en altas concentraciones, es decir, en miligramos por mililitro, que es la medida estandarizada para su medición. Esto en el líquido seminal y circula en formas unidas, ya sea complejadas eh, o, o, o no unidas, es decir, en forma libre o en forma unida a proteínas. Eh, en cuanto a los factores que influyen que el antígeno prostático específico se, se alteren, eh, varían de acuerdo, por ejemplo, la edad, la raza y el volumen que se encuentre de la próstata. Es decir, los afroamericanos sin cáncer de próstata tienen valores de antígeno todavía aún más elevados que aquellos pacientes o ellos eh, raza de, caucásica en, en relación a, al antígeno. Este aumenta un 4% por mililitro eh, de, del volumen prostático, es decir, y el 30% y el 5% de la variación de los niveles de antígeno se pueden explicar tanto por el volumen de la próstata, la edad de nuestro paciente, de manera eh, respectivamente, es decir, 30 para los pacientes con un volumen eh, aumentado y un 5% para aquellos pacientes con una edad de eh, mayor. Eh, en cuanto a aquellos factores, como les mencionaba, eh, está fuertemente influenciada por, entre otros, por los andrógenos. Eh, el antígeno prostático eh, se vuelve detectable en la pubertad. Con niveles crecientes de hormona luteinizante y testosterona. En hombres con hipogonadismo, con niveles bajos de testosterona, el nivel de, sérico de este antígeno puede ser eh, bajo. Esto debido a una expresión disminuida y puede no reflejar la presencia de una enfermedad de la próstata, como puede ser incluso eh, el cáncer, no necesariamente cáncer, pero incluso este. Los factores metabólicos eh, pueden influir en los niveles séricos de antígeno, es decir, los hombres obesos tienen niveles todavía ligeramente más bajos que los hombres eh, no obesos y esto posiblemente se lleva a cabo por una hemodilución que pudiera presentar el paciente. El uso de estatinas también puede reducir eh, lo, estos niveles de, de antígeno prostático. Otro factor que puede influir en los niveles eh, es aquellos en los que se incluye cómo se, se midió o qué ensayo se utilizó para la medición. Esto puede resultar en dos opciones, una pseudoaceleración o una... Pseudo desaceleración, y esto por, por eso se utilizan diferentes ensayos para las mediciones eh, de manera eh, en serie. Y en general, la presencia de enfermedad de la próstata, como puede ser el cáncer de próstata, la hiperplasia prostática y, o la prostatitis, son los factores de riesgo más importantes que afectan los niveles séricos de, de esta medición, aunque las elevaciones de este antígeno pueden indicar la presencia de enfermedad de la próstata, no todos los hombres con enfermedad tienen niveles elevados y las elevaciones de antígeno realmente no son muy, o no son específicamente nada más del, del, del propio cáncer, por lo que se postula que las elevaciones del antígeno se deben a la alteración de la arquitectura de la próstata de manera normal, lo que permite que el antígeno acceda a la circulación. Esto puede ocurrir en el contexto, como les mencionaba, de estas eh, eh, enfermedades e incluso puede ocurrir en aquellos pacientes en los que se hizo una manipulación de la próstata, por ejemplo, el masaje de próstata, biopsia de próstata o alguna restricción transuretral. Aunque el tacto rectal realmente puede conducir a ligeros eh, aumentos en el, en el nivel, el cambio resultante cae dentro del error del ensayo y rara vez pueden eh, recurrir o causar usar eh, algún resultado falso positivo. En cuanto a los estudios que examinan el efecto de la eyaculación sobre el antígeno, realmente los resultados son muy contradictorios y no hay como tal algo que nos diga que, que, que la eyaculación altere los niveles. Sin embargo, por recomendación general, eh, se debería de suspender 48 horas eh, antes del examen a una abstinencia eh, sexual, lo que puede resultar realmente útil para interpretar los niveles séricos y en aquellos en los que se puedan presentar alguna alteración, aunque mínimamente estén elevados. Los tratamientos dirigidos a la próstata, por, como por ejemplo aquellos para la hiperplasia prostática o el cáncer de próstata, realmente pueden reducir los niveles séricos al disminuir el volumen del epitelio prostático que se encuentra en ese momento disponible para la producción del antígeno y al disminuir eh, la cantidad eh, del antígeno por la producción de la misma célula. Se ha demostrado que los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que se utilizan para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, reducen estos niveles. Estos se pueden incluir como, por ejemplo, los inhibidores de enzimas de tipo 2, como es la finasterida, y los inhibidores de enzimas duales de tipo 1 y 2, como es la dutasterida que también de igual manera eh, reducen los niveles de antígeno. También hay otro tipo de tratamiento que se utiliza para tratear la alopecia en pacientes con hiperandrogenismo, pero es diferente a la finasterida normalmente comercializada, que es de 5 miligramos. Esta de un miligramo eh, también produce la misma disminución, eh, de, de manera secuencial que lo que se presenta en aquellos pacientes donde se, se utiliza la de 5 miligramos. Entonces, los hombres que inician el tratamiento con inhibidores de la 5 alfa reductasa deben tener primero una medición del antígeno basal y deben seguirse con mediciones seriadas. Aunque el nivel del antígeno a menudo se multiplica por un factor de 2 para estimar el nivel del antígeno realmente, entre comillas, verdadero, un paciente que ha estado tomando un inhibidor de de las 5 alfa reductasa durante 12 meses o más, la respuesta a, al tratamiento realmente con el finasteride es muy variable. Entonces, por lo tanto, se sugiere que en cambio el antígeno debería multiplicarse por un factor de 2.3 después de dos años y 2.5 después de siete años de tratamiento con finasteride, debido a que este eh, objetivo, entre comillas, móvil, puede complicar el uso de los niveles de antígeno en la práctica clínica diaria. Entonces, algunos... Eh, autores han recomendado utilizar el nadir del antígeno eh, en finasterida como prácticamente una nueva línea de base y realizar posteriormente a, a aquellos pacientes en los que se detecte de manera secuencial el aumento del antígeno prostático una biopsia dirigida. Eh, también hay que destacar que la terapia quirúrgica que se lleva a cabo para tratar los síntomas asociados a la hiperplasia prostática benigna también puede conducir a reducciones en el nivel del, del antígeno prostático de manera cédica y restablecer una línea de base en un grado variable al eliminar el principal contribuyente en la producción de, del antígeno prostático, que en esta parte es la zona de transición de la próstata. ¿Sí? no siendo así donde se forman los, los cánceres eh, más comúnmente es que lo vamos a ver más adelante y lo vamos a mencionar que es la parte de la zona periférica. bueno, en cuanto al uso clínico para el diagnóstico, ahora realmente está bien establecido que esta parte del antígeno aumenta la detección de cáncer y puede ayudar a detectar de manera temprana o, o aquellos eh, cánceres con una probabilidad realmente de estar confinado en, en, en el órgano en comparación a aquellos en los que se hace sin la detección de este mismo. Los estudios observacionales han demostrado que tanto el riesgo futuro de cáncer de próstata como la posibilidad de encontrar cáncer en una biopsia de próstata aumentan de manera gradual conforme el nivel del antígeno sérico aumenta, es decir, tienen una 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 proporción o es directamente proporcional a los niveles de antígeno. Entonces, a mayor antígeno existe un mayor riesgo de, de encontrar o detectar cáncer de próstata. No fue hasta 1995 donde GAN y colaboradores fueron los primeros en demostrar la asociación entre el nivel del antígeno eh, basal y, y la posterior detección de cáncer de próstata, lo que ha sido verificado por, por otro tipo de estudios, como es el Malmo Preventive Project, donde confirmó que las mediciones de este antígeno de manera basal se pueden aplicar a partir de los 40 años y estos pueden predecir el riesgo de metástasis y muerte de cáncer de próstata hasta 25 años después de que se inició. Bueno, además eh, de predecir el riesgo futuro, el antígeno está, como les decía, directamente asociado con el riesgo de cáncer de próstata. Por lo tanto, la probabilidad de detectar eh, cáncer en la biopsia aumenta directamente con la parte del espectro de esta de estos niveles de antígeno y en resumen tanto el antígeno como el examen digital se utilizan para evaluar el riesgo de cáncer de próstata junto con otros factores clínicos sin embargo como observamos en esta tabla en relación a los niveles de, de antígeno prostático y el examen digital rectal va aumentando considerablemente la tasa de detección y el porcentaje que pudiésemos encontrar en los en, en los resultados de la, de la biopsia en que se lleva a cabo y eh... De manera inicial y aquellos pacientes que al momento del diagnóstico, cuando encontramos estos niveles de APE, miren si, si observamos que el nivel de APE mayor a 10 con un tacto rectal positivo, tiene hasta el 70-90% de encontrar resultados positivos en la, en la biopsia. Y, y, y un poquito más de la mitad, eh, aquellos pacientes con este tipo de, de análisis van a ser eh, el 50%, como les mencionaba, eh, ya van a tener un cáncer de, de próstata de. De alto grado. Y de igual manera, pues podemos pues analizar los diferentes niveles de APE con los diferentes hallazgos del examen digital rectal eh, en relación a, a qué porcentaje de detección en relación con la biopsia eh, podemos encontrar. Bueno, eh, en cuanto a aquellas indicaciones o desencadenantes para realizar la biopsia, realmente dependen eh, no, no tanto de, lo, de los antígenos, sino de las manifestaciones que llevamos a cabo durante ese momento y realmente no, no hay como tal un consenso. Entonces, la elección de un umbral de, del antígeno para recomendar una biopsia es controvertida y realmente se ha... ha revisado ampliamente y se ha señalado la dicot dicotomización de los resultados entre un antígeno normal y una normal y esto por lo que pueda ocurrir en el calto de ocultar información importante contenida en niveles por debajo de un límite. Realmente habitual. Entonces, los datos que nos proporciona el Prostate Cancer Prevention Trial muestran claramente que el riesgo de cáncer de próstata es continuo a medida que aumenta el antígeno. Algunos investigadores han recomendado realmente no referirse al antígeno como elevado o anormal porque realmente no hay como tal un, un borderline en el cual se encuentre como eh, de manera normal. Sin embargo, como vamos a mencionar más adelante, hay niveles en los que recomiendan la siguiente las guías en el que se considera normal hasta cierta edad. Entonces, el uso de umbrales de antígeno más altos corre el riesgo de pasar por alto cánceres importantes durante la ventana de curación, mientras que el uso de umbrales más bajos aumenta la proporción de biopsias innecesarias y sobre diagnósticos y por lo tanto sobre tratamientos. Aunque el antígeno se aprobó inicialmente con 4 nanogramos por mililitro como un límite superior de la normalidad, eh, muchas series y muchos médicos. Posteriormente adoptaron umbrales inferiores a este, como puede ser menor de 3 eh, nanogramos o incluso hasta 2.5. Esto para llevar a cabo o, la indicación de hacer una biopsia. En el estudio europeo... Eh, la mayoría de los centros utilizaron un umbral de 3 nanogramos para, des, para realizar eh, aquellas pacientes en los que se encuentran eh, con factores de riesgo una, una biopsia de próstata. Sin embargo, recientemente se sugirió un límite todavía un poco más alto, incluso como hasta 10 nanogramos. Esto para reducir los daños que se pudieran presentar potencialmente para los hombres mayores de 70 años en los que la esperanza de vida no va más de 10 eh, años. Entonces, un nivel de antígeno prostático que se considera sospechoso de cáncer eh, deberá volver a medirse antes de realizar una biopsia de próstata debido a que existen fluctuaciones entre los niveles eh, de antígeno y estos podrían crear elevaciones falsas positivas. Entonces, numerosas organizaciones... Recomiendan ahora el, el uso del antígeno eh, junto con otros métodos de evaluación de riesgos, como pueden ser los antecedentes familiares, la raza y hallazgos del examen dígito rectal, eh, para poder evaluar y poder así llevar a cabo la indicación para realizar una biopsia. En cuanto a los derivados de antígeno prostático específico y formas moleculares, se han propuesto numerosas variaciones en el screening basado en esta parte del antígeno y esto es para mejorar el rendimiento de la prueba, incluido tanto el ajuste del nivel del antígeno, esto para el volumen prostático total que nos va a medir la, la, la densidad eh, del antígeno o el volumen. Eh, de la zona de transición y la evaluación de la tasa de recambio del antígeno que nos va a medir la velocidad de, de, del, del antígeno. Y posteriormente el descubrimiento de que el antígeno circula tanto en forma libre y en forma eh, complejada, eh, desarrolló nuevos ensayos, esto para medir estas, estas formas por separado y que dan resultados eh, a investigación para detección temprana, incluso de otro tipo de cánceres, cuando estas dos eh, mediciones o incluso el APE de manera eh, única no nos da un resultado en el cual nos lleve a llevar la toma de decisiones independientes. Entonces, eh, aquellos parámetros en los que se basan en el volumen eh, de la próstata eh, es difícil distinguir entre hombres con elevaciones que del antígeno provocadas por la, la hiperplasia prostática o por el cáncer, ya que el antígeno realmente no es específico como les mencionaba de, del cáncer y la prevalencia realmente de los pacientes con hiperplasia prostática es incluso mayor que los pacientes con eh, en, pacientes con cáncer de próstata. Entonces, los parámetros de esta prueba están basados en el volumen, como les decía, un volumen de la próstata típicamente determinado puede ser por ecografía o por imagen de por resonancia magnética. Y estos nos ayudan a a reducir los factores de confusión entre los, entre los pacientes con hiperplasia o con, o con cáncer. Dentro de estos incluyen el antígeno dividido entre el volumen prostático, que es la, la, la parte de, de la densidad, y puede incluir también el antígeno complejado dividido entre el volumen prostático y la densidad de la zona de transición, que es dividido en el volumen de la, de la zona de transición. En 1992, Benson y colaboradores eh, sugirieron ajustar el antígeno por el tamaño de la próstata dividido entre el, el antígeno eh, por el volumen prostático. Y esto podría ayudar a distinguir entre las elevaciones causadas eh, por la hiperplasia y las causadas por el cáncer de próstata. Entonces, lo que se ha documentado, una relación directa entre la densidad del antígeno prostático y la probabilidad de cáncer, y se propuso que niveles de 0.15 o más se recomienda la biopsia de próstata en, en hombres en aquellos niveles, como les comentaba, que se encontraban entre un... Antígeno prostático total entre 4 y 10 nanogramos por mililitro y el examen dígito rectal se encontraba normal. Entonces, la utilidad de la densidad del antígeno prostático en la detección del cáncer no se ha confirmado realmente en todos los estudios. Sin embargo, la ventaja que tiene es que está asociado directamente con la agresividad del cáncer de próstata y por lo tanto se utiliza actualmente para ayudar a evaluar la elegibilidad para la vigilancia activa entre los hombres con cáncer de próstata se ha ajustado también para el volumen de la zona de transición la región prostática que es el principal determinante del antígeno prostático sérico en hombres eh, sin cáncer de próstata. En general, aunque la densidad del antígeno prostático y sus medidas asociadas son predictores imperfectos de cáncer, representan un método adicional de evaluación del riesgo, eh, competencial utilidad para asesorar a aquellos hombres, como les decía y les reitero, en donde los eh, eh, niveles de, de antígeno prostático específico total están entre 4 a diez y o que se encuentran eh, de manera eh, eh, intermedios eh, que se repita el, el antígeno y esto eh, sobre la marcha valorar la necesidad de una biopsia o repetir incluso la biopsia eh, también se usa para la estratificación del riesgo para determinar la elegibilidad para la vigilancia, como les decía, eh, de manera activa en aquellos pacientes ya con un cáncer de próstata diagnosticado, no para el screening, sino un cáncer de próstata ya diagnosticado. Bueno, eh, en cuanto a la velocidad del antígeno prostático específico, eh, como les mencionaba anteriormente, pueden ocurrir eh, fluctuaciones. A corto plazo, esto entre mediciones ya sea en presencia o en ausencia de cáncer de próstata, principalmente como variaciones de las eh, variaciones fi fisiológicas. Sin embargo, la tasa de, de cambio en la velocidad del APE que es corregido... Por el tiempo transcurrido entre las mediciones, está asociado con un riesgo de cáncer de próstata. Se han utilizado, pues realmente, varios eh, ensayos en, en varios estudios, no fue hasta Cartel y colaboradores, donde en 1992 determinan que una velocidad mayor a 0.75 nanogramos por mililitro al año era un marcador específico de presencia de cáncer de próstata en hombres con niveles de antígeno. De entre 4 a 10 nanogramos, al igual que la anterior, que en aquellos pacientes con un examen dígito rectal normal y, y en pacientes en los que se sospecha con factores de riesgo de 4 a 10 nanogramos, se pueden medir entonces estas dos determinaciones, la velocidad y la densidad del antígeno prostático. Entonces, más tarde se demuestra que también podría ser útil para la detección del cáncer de próstata en hombres con niveles incluso debajo de 4 nanogramos. Entonces, por lo tanto, algunos investigadores han sugerido el uso de umbrales todavía más bajos de 4 nanogramos como borderline para los hombres con, con un, 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 un antígeno eh, prostático total eh, de, 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 este, de, este, de esta medición. Entonces, la cinética del antígeno... Mejora el valor predictivo para la enfermedad general y de alto riesgo más allá del nivel del antígeno prostático total que se hace de manera rutinaria de forma única. Bueno, en cuanto al antígeno prostático libre, eh, los hombres con cáncer de próstata generalmente tienen un mayor de, eh, porcentaje de fracción eh, unida al sol y por lo tanto un porcentaje menor de antígeno prostático total eh, que circula eh, en forma libre. Entonces, los hombres sin cáncer, de, que, que circulan en, en aquellos pacientes que no tienen cáncer de próstata, entonces se cree que esta diferencia se debe a la expresión diferencial de las isoformas del antígeno por el tejido de la zona de transición, como les mencionaba, en esta parte es donde eh, se hace... Eh, o se lleva a cabo la producción del antígeno causado por la hiperplasia prostática benigna en comparación con el tejido de la zona periférica donde es donde se lleva a cabo la producción del antígeno prostático y es donde surgen la mayoría de los cánceres de, de próstata los niveles de la fracción libre de AP varían directamente según la edad y los volúmenes de la próstata e indirectamente con el volumen Total del antígeno prostático. Entonces, el porcentaje de, de fracción libre no parece estar alterado significativamente por la raza o por aquellos pacientes que toman inhibidores de la alfa-5 reductasa, y se ha demostrado que el porcentaje de fracción libre mejora significativamente la capacidad para distinguir entre individuos con o sin cáncer de próstata en comparación si lo utilizamos de manera solamente el antígeno prostático total. Entonces, el valor de, de corte de la fracción de, de, del porcentaje libre que optimiza la sensibilidad de la especificidad, esto para la detección del cáncer depende del tamaño de la próstata, como les mencionaba, porque la super, superposición es mayor entre los hombres con agrandamiento de la próstata que no cuentan o cuentan con, con cáncer de próstata eh, de manera eh, concomitante. Entonces, en hombres con niveles de antígeno de 4-10 y glándulas prostáticas eh, palpables, eh, un límite del, del la, porcentaje de fracción libre del 25% detectó el 95% por ciento de los cánceres de próstata y evitó el 20 por ciento de las biopsias innecesarias y es más el valor del porcentaje de la fracción libre eh, nos predice nos puede ayudar a predecir el riesgo de cáncer de próstata en aquellos pacientes incluso por debajo de 4 nanogramos eh, realmente aunque no esté claro y se ha demostrado que tiene una especificidad comparable eh, a otras mediciones, incluso hasta del 95%, mientras que no requiere una medición del volumen. Por lo tanto, se puede utilizar esta parte de la medición para aconsejar a aquellos hombres, igual manera, entre que se encuentren con valores de 4 a, a, a 10 este, nanogramos. Existe otro tipo de modalidades diagnósticas, como es el antígeno prostático específico complejado. Esto, debido a que los hombres tienen una mayor fracción de antígeno prostático total, que forman complejos con proteínas, esto en, en relación a aquellos pacientes que no tienen cáncer de próstata. Entonces, por eso se utiliza esta medición como marcador para la detección. De igual manera de, los, de las modalidades anteriores se utilizan para aquellos pacientes en, que, en los que el antígeno prostático total estaban entre 4 y 10 nanogramos, y este proporcionó una especificidad mejorada en comparación a la medición de igual manera de manera sola y una especificidad similar en comparación al porcentaje del, de la porcentaje libre de la fracción. Del, del, del antígeno prostático, e incluso una sensibilidad de hasta el 95%. Las isoformas de los antígenos prostáticos es realmente también otra modalidad que podemos llevar a cabo para la detección. Esto porque la concentración, o bueno, estas porque son secretadas por el epitelio luminal prostático en forma eh, precursora, como puede ser. El preantígeno prostático o proantígeno prostático. Entonces, el porcentaje de fracción libre de antígeno se puede decidir adicionalmente, como puede ser en estas dos formas. Eh, o también en antígeno eh, prostático benigno o antígeno prostático intacto, que se encuentra de manera inactiva y no forma realmente complejos como el, el mencionado anteriormente. Entonces, la concentración de estas isoformas difiere en la presencia de enfermedad Prostática. es decir, en cuanto al antígeno prostático benigno, se encuentra preferentemente en el tejido nodular de eh, hablando en relación a la hiperplasia prostática, esto en, en la zona de transición, y puede considerarse realmente un marcador para eh, hiperplasia prostática benigna. En comparación eh, con el antígeno eh, prostático, el proantígeno prostático en el que una mayor proporción de, de esto es relativamente asociado con la aparición de, del cáncer de próstata. Existen otros, como pueden ser eh, la calicreina humana 2, que es una serina proteasa estrechamente relacionada en la familia de genes del antígeno, eh, que también ha sido evaluada para la detección. Eh, la expresión de esta calicreina humana 2 está en mayor en tejidos cancerosos y menos en, en tejidos diferenciados que se encuentran de manera eh, normal o de manera benigna. Aunque algunos estudios han sugerido que la proporción de este de esta calicreína y la fracción libre podría mejorar la capacidad del antígeno para identificar a hombres con cáncer entre aquellos que no que no lo han hecho. Sin embargo, esta relación no se ha demostrado en, en, en muchos estudios. En algunos sí. Y en algunos otros no, entonces por lo que no se recomienda de realmente de manera rutinaria. Sin embargo, hay predisposición a que existe una correlación directa con el grado y el volumen del cáncer y podría realmente ser útil en un eh, futuro para la evaluación del paciente después del, del diagnóstico. En cuanto a las pruebas multiplex, eh, se utilizan de diferentes isoformas del antígeno y condujo a llevar a cabo estas pruebas de manera... Eh, pues ya conformacional para el, la, la evaluación en el que combinan varias de las pruebas anteriormente, es decir, por ejemplo, el índice de salud de la próstata de Bengman-Golder es una prueba probada que se combina el antígeno prostal, prostático total, la fracción libre y el, anti, el proantígeno, esto mediante una fórmula matemática que pues, nos da unos resultados en comparación a los que mencionamos anteriormente. Y el uso de esta prueba... Eh, tiene una precisión predictiva mejorada para la detección y la enfermedad de alto grado en comparación con los dos anteriores se utilizan de manera individual. También se ha desarrollado una prueba similar a la puntuación de, de 4K calicrein, que utiliza el antígeno prostático total, la fracción libre y el antígeno prostático intacto asociado también a la calicreína humana 2. Entonces esta puntuación también predice la probabilidad de cáncer de próstata que se pudiera encontrar clínicamente significativo. Bueno, ya hablando ahora sí de la estedificación, eh, el cáncer de próstata utiliza parámetros que mencionamos anteriormente que pueden incluir la parte del examen digital rectal, los APES en sus diferentes formas de medición y la parte de la biopsia eh, de próstata. Esto eh, para la evaluación del pronóstico como para informar las decisiones sobre el tratamiento adecuado. Las modalidades de tratamiento disponibles que se utilizan para predecir la extensión de la enfermedad en hombres con cáncer de próstata, como les mencionaba, incluyen todos estos. Entonces, eh, la biopsia realmente de los ganglios linfáticos pélvicos rara vez se realiza antes de que se lleve a cabo la terapia definitiva por un diagnóstico eh, ya definitivo. Entonces, eh, la esterificación clínica es la evaluación de la extensión de la enfermedad utilizando parámetros eh, previos al tratamiento como los que ya les mencioné. Y pudieran incluir, eh, aparte de estos tres, que es la ex, la, el examen dígito rectal, el antígeno y, la, y la, la biopsia, se pueden incluir también imágenes eh, o, o radiológicas o por resonancia magnética para evaluación de la extensión. Entonces esto implica eh, que se lleva a cabo una etapa patológica que se determina después de la extirpación de la próstata, implica el análisis citológico de la misma, como puede ser también las vesículas seminales y los ganglios linfáticos pélvicos si se llegase a realizar algún tipo de linfadenectomía. Entonces la estadificación patológica calcula con mayor precisión la carga de enfermedad y es más útil que la est estadificación clínica. Esto para la predicción de, de los resultados. Entonces, la supervivencia libre de recurrencia bioquímica y la supervivencia específica de cáncer están inversamente relacionados con la etapa patológica de la enfermedad. Entonces, los criterios que utilizan los patólogos más importantes que predicen el pronóstico después de la prostatectomía eh, son aquellos en los que el del tumor eh, nos lo reporta eh, el estado de los márgenes quirúrgicos, la enfermedad extracapsular, la inversión a las vesículas seminales y la afectación de los ganglios linfáticos, eh, linf linfáticos este, pélvicos. Y ahora sí, eh, en cuanto a la estadificación de, del tumor. El, en el 2017 la Asociación Americana de Oncología nos da esta estadificación en donde, bueno, evaluamos dependiendo de, de qué etapa estemos hablando. Por ejemplo, en el TX pues no existe una evidencia de un tumor eh, o no es evaluable. En el T0 no hay evidencia de tumor primario. En el T1 en esta que se puede llevar de manera incidental en los primeros dos T1A T1B como forma rutinaria en el tratamiento de los pacientes con hiperplasia prostática mientras hacemos la resección trans, eh, transuretal de próstata o por otros métodos en el que encontremos incidentalmente un, un tumor de, del 5% ya sea menos o más y eh, en el caso de los que pacientes ya presentan eh, factores de riesgo que llevamos a cabo por medición de AP y el examen eh, dígito rectal normal si llevamos a cabo una biopsia como las indicaciones que ya mencionamos anteriormente eh, y que encontremos eh, eh, el cáncer, hay que tomar en cuenta que hay, se pueden tomar ambos lóbulos mediante biopsia, pero no, en aquella que no es palpable o es visible de, de, de forma viable, mediante técnicas de imagen se debe considerar realmente un tumor T1C. Y por ejemplo, para el T3, la invasión del vértice prostático o de la cápsula prostática, pero que no se lleva más a cabo de más allá, no, no se clasifica como T3, sino como T2. ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver lo que ya se había mencionado en, en, en clases este, anteriores. En cuanto a la parte patológica, realmente para el estadio T1. Como observamos en la imagen, no existe una clasificación. Sin embargo, existe a partir del PT2 y esto es ya posterior a que hicimos la prostatectomía radical. En cuanto al PT3A, los márgenes quirúrgicos positivos, si en caso de que existieran, deberán indicarse como en el resumen de patología como R1 si existe enfermedad microscópica residual. En cuanto a la parte de los ganglios linfáticos re, regionales, podemos encontrar una esta, estadificación clínica y otra patológica. Y como les, les digo, esto es antes y después de la prostatectomía. En cuanto a esto, pues no hay más que recalcar. Es decir, hay tres estadios, NX, N0 y N1, para cualquiera de los tres, en los que en el primero no pueden evaluarse los ganglios, en el segundo no hay metástasis eh, regionales y en el 1... En el ya hay metástasis este, linfáticos regionales. Esto por clínica y por patológica, ya cuando una vez que sean corroborados. En cuanto a la metástasis a distancia, eh, hay también dos: M0 no hay, M1 cuando sí existe metástasis de distancia y se divide a su vez también en tres, A, B o C. En cuanto existe metástasis sin ganglios linfáticos que no sean de manera regional, eh, se le aplica una letra A. Cuando existe presente metástasis de tejido óseo, es decir, se aplica una letra B. Y cuando existe otras metástasis a distancia en otras zonas con, con o sin enfermedad ósea. Pero hay que tomar en cuenta que cuando existe... Eh, como les digo, en esta parte, aunque no existe enfermedad ósea, se le da la parte eh, eh, de pronóstico o más bien de clasificación más avanzada como es el M1C. En cuanto a la predicción de la extensión del tumor, a pesar de la controversia sobre su correlación con el volumen del cáncer de próstata, los niveles de antígeno están asociados directamente con el estadio patológico y la extensión del tumor. Entonces, estos valores no se pueden usar solos para predecir con precisión la extensión de la enfermedad de un paciente de manera individual debido a la superposición significativa que existe de, de manera con, con otras este, patologías. Entonces, eh, los niveles de antígeno entre tapas, la contribución variable entre el, entre el antígeno y la hiperplasia prostática han hecho de que el promedio, los tumores mal diferenciados, producen menos antígeno por el grado del tumor. Entonces, a pesar de estos factores de confusión, la enfermedad limitada al órgano patológicamente se encuentra en el 80% de los hombres con un antígeno menor de 4 nanogramos, el 66% de aquellos con niveles de antígeno entre 4 y 10 nanogramos y menos del 50% como... Les mencionaba en las tablas que, que se encontraba eh, un paciente con un examen dígito rectal positivo y antígenos entre 4 y 10 para aquellos también que se encontraban de esta manera y para antígenos superiores al 10 nanogramos existe eh, menos del 50%. Además, que el 20% de los hombres con niveles de antígenos superiores a 20 nanogramos y el 75% de aquellos con niveles eh, de superiores al 50 tienen compromiso de los ganglios eh, linfáticos aunque la fosfatasa ácida se ha asociado con el estadio patológico y la progresión después de la prostatectomía radical, la relación más estrecha entre los entre los niveles de antígeno y la extensión de la enfermedad ha sido pues realmente muy importante. En cuanto al examen digital rectal, pues como les mencionaba, eh, era para determinar si una lesión es palpable y esta está asociada con la extensión de la enfermedad local que la podríamos aplicar en un estadio clínico eh, T. Eh, además de un examen digital rectal anormal, se asoció con un mayor riesgo de detectar cáncer de próstata de alto grado, como pudiera ser un Gleason 8 a 10 en una población que se somete realmente a un screening. Sin embargo, Debido a su escasa sensibilidad y reproducibilidad, el examen puede sobreestimar y subestimar la extensión de la enfermedad. Se puede predecir la enfermedad confinada al órgano basada en el tacto renal, rectal, perdón, este, y su sensibilidad y especificidad fueron de 52 y 81% respectivamente para la predicción de enfermedad con confina, órgano confinada. No obstante, realmente en conjunto, estos se pueden utilizar con otros, mejo, otros parámetros como los que ya mencionamos para mejorar y predecir la extensión del tumor. Y ya casi para terminar, eh, el grado histológico es la información más importante que se obtiene de la biopsia de próstata eh, con aguja y se utiliza el sistema de clasificación Gleason que pues ampliamente es el que más se utiliza. Eh, esto con un aumento de, de baja potencia, la suma de un grado, por ejemplo, de 1 a 5 asignado al patrón predominante, esto mientras ocupa el área más grande de la muestra y el segundo patrón más común arroja una puntuación que varía de 2 hasta 10. Para entender qué significa esta puntuación, los patólogos clasifican los cánceres de próstata utilizando números de 1 a 5 en base al grado de similitud que existe entre las células en el tejido canceroso y las células del tejido normal cuando se observan estas al microscopio. Entonces, estas, esta, 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 de, esta denominación, pues que es como lo conocemos, entonces, por ejemplo, miren, los grados 1 y 2... No se suelen usar para las biopsias y la mayoría de las muestras de biopsias son de grado 3 o incluso más. Es decir, si el tejido canceroso se parece mucho al tejido prostático normal, se le asigna un grado 1. Si las células cancerosas y sus patrones de crecimiento se ven muy anormales, se le asigna un grado 5, que es el máximo grado de, de puntuación. Y los grados 2 al 4 eh, tienen características entre estos dos extremos. Entonces, debido a que los cánceres de próstata a menudo tienen áreas con diferentes grados, se asigna un grado a las dos áreas que conforman la mayor parte del cáncer. Estos dos grados se suman para tener, obtener un, un, un puntaje, que también es eh, llamado la, la suma de Gleason. El puntaje de Gleason más alto pues es de, de 10. El primer número asignado es el grado más común en el tumor. Por ejemplo, si el puntaje de Gleason se escribe como 3 más 4. Que es igual a 7, esto significa que la mayor parte del tumor es grado 3 y la menor parte es de grado 4 y se suman para un puntaje de Gleason 7. Otras maneras en que se puede indicar este, este puntaje de Gleason es ese informe como Gleason 7 diagonal 10 o Gleason 7 que es entre paréntesis 3 más 4, como es el que observamos en la pantalla, o un grado combinado de Gleason 7. Si un tumor es en todo caso el mismo grado, por ejemplo, eh, un, un, un grado 3, entonces el puntaje de Gleason se indica como 3 más 3, que es igual a 6. Eh, si bien el puntaje de Gleason se basa casi siempre en las dos áreas que conforman la mayor parte del cáncer, hay algunas excepciones cuando la muestra de un núcleo hay una cantidad considerable de cáncer de alto grado o hay más de tres eh, núcleos eh, en grados distintos. En estos casos, pues realmente se modifica la manera en que se determina el puntaje que refleja la naturaleza agresiva del cáncer. Entonces, cuanto más alto es el puntaje de Gleason, más probable es que el cáncer crezca y se, y se propague rápidamente. Entonces, esto es lo que se ha utilizado y a lo largo de los años se han modificado varios cambios. Actualmente, las puntuaciones eh, totales de Gleason de 2 a 5, como observamos en la pantalla, realmente ya no, ya no se encuentran y, y no, no se asignan. En la práctica, eh, la puntuación total más baja ahora se le asigna un 6, aunque la escala sigue oscilando entre 2 y, y 10 puntos. Esto genera realmente una confusión. Para, para todos y puede representar una barrera para la vigilancia para pacientes con enfermedad de glison 6. Para abordar estos problemas, pues se desarrolló el sistema de, de estos grupos de 5 grados, como lo observamos, grado 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de las eh, sumatorias que hayamos encontrado. Entonces, una puntuación de es eh, menor a 6 es un grupo de grado 1 y así hasta que vayamos sumando hasta un grupo de grado 5. Entonces, ya ahora sí con todo este análisis que tuvimos para la eh, estadificación, bueno, para la detección y estadificación, podemos incluir eh, a aquellos pacientes, esto por las guías de la NSCN, en, en cinco grupos de riesgo para pacientes en los que el Podemos encontrar riesgo bajo, muy bajo, intermedio. Entre ellos los podemos dividir entre dos: entre favorable e eh, intermedio, uno favorable e intermedio, alto y muy alto riesgo. En base a esto, ya como se había mencionado anteriormente, se tomará la decisión de aquellas pautas para el tratamiento, que no es objetivo de esta, de esta transmisión, sino lo que ya se había mencionado anteriormente. Y por último, para terminar, desde entonces. Eh, se han desarrollado otros esquemas de clasificación validados, incluidos el, el, el puntaje de evaluación de riesgo de cáncer de próstata, eh, que lo conocemos actu actualmente como cap CAPRA, en donde la estratificación del riesgo antes del tratamiento utilizando múltiples parámetros es útil para uh, el asesoramiento de, del paciente y, y calcular el porcentaje libre de enfermedad a un determinado tiempo en los que se llevan a cabo estas variables como es el antígeno la, el grado de glison la edad al momento del diagnóstico el tumor eh, es, el estadio y el porcentaje de, de CORS positivos en la biopsia. Entonces, eh, con esto nos predice eh, el porcentaje de aquellos pacientes en los que se encontrará libre de enfermedad y nos ayuda, por lo tanto, a dar una mejor consejería a los pacientes en el momento de eh, estar en consulta con nosotros. Bueno, y por mi parte. Sería todo esperando que haya sido de su agrado la presentación y nos veremos el día de mañana para continuar con otro tema selecto de la especialidad de urología. Mientras ahorita continuamos, ya estamos en semáforo amarillo en el estado de Guanajuato, con, de todos modos hay que continuar con las medidas de protección y usar su cubrebocas en todo momento manteniendo su sana distancia. Por mi parte sería todo reiterando que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana con otra sesión.